Y preste atención a la siguiente historia. Una mujer denuncia ser víctima de estafa a través de internet luego de querer adquirir un perro francés a través de una fundación. Asegura que las personas que lo iban a enviar le han exigido más dinero y que el canino nunca ha llegado. Todo empezó con la ilusión de buscarle un compañero a su perro para que tuviera con quien jugar. Para ello, Linda Jiménez se contactó con una fundación de adopción en Bogotá a través de internet. Efectivamente, al otro día me contestaron. Pero la persona que me contestó me dijo que vivía en Francia, que el perro estaba en Francia y que pues si yo quería adoptar al perro, lo único que él me pedía era que pues yo asumiera los gastos de envío. De acuerdo a Linda, la suma que le dijo esta persona era de 300.000 pesos, algo que le pareció muy económico, por lo cual aceptó la oferta. Consiguió una empresa X, yo creo, y yo consigné esa plata a un tercero en Camerún. Aquí las cosas empezaron a tomar un giro diferente, ya que tras consignar este dinero, a los 15 días le empezaron a pedir un poco más. Me dijeron que tenía que pagar 900.000 pesos por una caja térmica, que el perro debía venir cómodo y que no sé qué, que sí sé más. Después le pidieron dinero para un seguro para que el cachorro pudiera llegar a Colombia. Pues yo miré y busqué y encontré 720.000 pesos y los volví, los consigné. Tiempo después habló de nuevo con la fundación y le pidieron más dinero. Que yo les consignara 1.480.000 más o menos, que porque se les había quedado el carnet de vacunas. Tras gastar casi un día recorriendo todo el aeropuerto, se dio cuenta que la empresa no existía y decidió ir a la dirección. Yo fui hasta allá, hasta las instalaciones, hasta la dirección que me dieron y pues no había nada. Tras perder casi 2 millones de pesos en este proceso y evidenciar que la mascota nunca llegó al país y que el dueño del canino no le responde, hacen un llamado a los ciudadanos. Cerciores mejor de buscar una empresa que sea conocida, que digamos hay muchas empresas mundiales que son conocidas. Linda espera que no hayan personas incautas como ella para que no se vuelva a repetir este caso donde jamás pudo cumplir la idea de traerle un compañero a su perro.